Muy buenas chavales, bienvenidos a más un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión vamos a hablar del ARK 2.0, como bien habéis visto en el título. Hoy vamos a comentar un poquito todas las cosas que hay en las mazmorras, dinosaurios nuevos, cómo sacarlos de ahí, cómo tamearlos. Eh, las queridas nuevas que hay, y demás, el Tex, los Blue En fin, todo eso, chicos, vamos a comentarlo en el vídeo de hoy. En otro, otro vídeo intentaré pasarme las mazmorras. No sé, en este será, este será más enfocado a informativo. Por si hay algo que te has despistado y que no sabes que está todavía en el ARC 2.0. Y si estás muy despistado y aún no lo has actualizado, pues no sé a qué estás esperando, bro. Actualízalo ya de ya, porque la actualización está muy guapa. El tema de optimización: hay gente que dice que le va mejor y hay gente que dice que le va peor. Así que la verdad no lo entiendo muy bien. Eh, ¿En dónde quedamos? No lo sé. En fin, lo tenemos. Es que probar vosotros mismos y ya diréis si os va mejor o peor. En principio, las mazmorras debería de ir bien porque es como un servidor aparte, ¿vale? A pesar de que está en, la misma, en el mismo servidor. Y debería de ir un poco con menos lag. A pesar de que cuando empiezan a aparecer dinosaurios, sí es cierto, pues que a lo mejor por el tema de ser tanta cosa, sí que es cierto que puede ser un poco más de lag. O si vas acompañado con amigos. Entonces, dicho esto, chicos, vamos a ir desde mi PC. Vamos a verlo desde aquí hoy. Vamos a verlo desde aquí, desde YouTube, desde el canal de The Nerdy Pumpkin. Un canal súper bueno de art, chicos. Así que si no lo conocéis, pues ir a pasaros por su canal. Y si os gusta su contenido, que seguro que os gusta, pues darle aquí al botoncito y activa la campanita. Vale, chicos, dicho esto, cerramos. Vamos a continuar por aquí. Espero que no le moleste. Ya le he pedido permiso. Así que. Genial. Y vamos a hablar un poquito del tema este, de todo lo que hay por aquí. En principio, chicos, muchos ya sabéis cómo es las mazmorras. Las mazmorras tienes que ir al obelisco, ¿vale? Tienes que ir al obelisco. Y una vez estás en el obelisco, simplemente pues eh, eh, entras y le das la llave y, y ya está entras. Entonces, tienes cada día para entrar una vez en cada server, podrás entrar una vez. Vale, luego si tienes el premio vas a presentar dos veces Y luego aparte, vale, si quieres seguir entrando Pues son cinco de ámbar cada vez que quieras seguir entrando Así que en principio tampoco es tan caro, pensaba que iba a ser bastante más caro Así que no está nada, nada mal Aquí vamos a ver el ejemplo de, de, de Nerdy, ¿vale? Que, que bueno, que se pasa el, el, el todo esto con los bosses y tal No sé si utilizaba una cosa... Que en plan que si tú entras con el admin, en plan con invulnerable y tal, creo que se te queda, es como un bug. Así que no sé si utilizaba esto, ahora no me acuerdo, creo que sí. Que lo he visto el directo esta mañana, no las tres horas, pero he ido pasando trozos y más o menos me lo he visto. Así que nada, vamos a ver un poquito por aquí, a ver cuándo entra ya de ya. Así ah, que tarda, no voy a entrar. Ah, aquí, chicos. Aquí ya es cuando entra, chicos. Veremos qué pasa por una zona donde están los dodos. Que son dos gigantes, que están bastante guay. Luego hay una zona que están los cerditos estos que tienen vida. Eh, ahora no me acuerdo el nombre. <laughs> y luego, aparte, también se encuentran otros dinosaurios. Que están muy guay. Porque están así como con luces y tal. Los early. ¿Vale? Que bueno, se encuentra al Teranodon, Al Proctodon. Se encuentra también en escarabajos. Y está muy guay porque si tú los matas, ¿qué es lo que hace él? Y coges el implante. Luego, al salir de la mazmorra, si matas al boss y sales. Pues te llevarás esos implantes y dentro en la isla podrás resucitarlos. Y una vez resucitados, podrás tamearlos. Así que está bastante guay, porque encima con esos tameos, luego si tienes dos de, de iguales, es decir, dos que has sacado desde aquí, que es decir, que tienen coloritos y tal, pues si los mezclas y haces un bebé, se dará un bebé. También así con unos colorcitos guapos. Así que nada, chicos, vamos a ver un poquito por aquí. Que no sabemos el tema de lo de los dodos. Estaría bastante, bastante guay. Luego, aparte el tema de. Mira, aquí está, ¿vale? Lo vamos a poner un poquito. El tema de los blueprints, lo del casco tech, lo del arma, el arma, el escudo tech y el rifle tech, chicos. Tenéis que conseguir el blueprint en los cofres. Así que tenéis que pasar por todos los cofres hasta conseguirlo. No es que te lo dan cuando acabas el, el jefe, no, no por el estilo. Igual que el elemento, el elemento también lo consigues en los cofres. Así que cuanto más cofres abras, mejor, porque más recompensa. Te puedes llevar si matas al boss y te teletransportas a la isla Entonces, como veis aquí, pues empieza a matar los dodos Vienen un montonazo de oleadas Tener cuidado porque si vais con gente intentar ir todos juntos a una Porque si la gente empieza a entrar y a salir Se, se empezará a liar un montón y, y empezará a salir mil dodos y se bugará y todo eso Cuando acabéis con los dodos Importante que salgáis rápido por una puerta Porque si no seguiréis ahí en bucle Y, y es un rollo Entonces eh, vamos a ver por aquí un poquito cómo va avanzando con los dodos. Si no me equivoco, a él le pasaba que luego le volvían a salir los dodos porque no acababan de salir. Entonces tenían que volver a matarlos. Pero bueno, con una escopeta y tal. Al fin y al cabo tienes que ir bastante cheto. ¿eh? Importante, cosas que tienes que llevar a la mazmorra. Estaría bien que te llevaras eh, pociones, ¿vale? Tanto de curación como... Eh, bueno, no sé, ahora no sé cuáles son estas de aquí. pero También te puedes llevar esto de cosas que... ¿Sabes cuando te duermen las titanobas? Ahora no me acuerdo el nombre. Pero para no dormirte eh, estaría bastante bien. Luego aparte también te puedes llevar comida, bebida. Estaría muy bien que te llevases las jarras. Una escopeta cuando más chetada mejor, lógicamente. Y con un montonazo de balas. Porque si no, luego te vas a... Te vas a necesitar un montón. Aparte de esto, eh, durante... O sea, también tienes que ir con una buena armadura, lógicamente. Con, si puedes llevarte una segunda armadura por si acaso, también estaría muy bien. Y luego aparte, chicos, eh, de mientras vas abriendo el cofres y también, también te van dando cosas... Eh, cosas... Con habilidades o cosas extras para que te vayas regenerando vida, te van dando munición y demás, para que puedas ir pasando de todo esto con un poco más de facilidad. Al fin y al cabo, sí que es difícil, como veis, los dos son nivel alto, las tintonomas son nivel alto, el jefe tiene 80.000 de vida, o sea. Eh, el, el Megapithecus tiene 80.000 de vida, o sea, es una brutalidad. Y de dos golpes me han dicho que te matan. Así que, ojo, ojo. Porque claro, empieza a sacar la roca esta, ¿sabes? Y es que al igual sobrevives a eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Eh, vale, por aquí llega lo de la lava, ¿vale? Como veis, llega lo de la lava. Voy a hacer así. Uh, bueno, no, vamos a hacer así. <laughs> como veis, aquí llega la parte de la lava. Como veis, esto se va eh, cada dos segundos y tal. Se va apareciendo, desapareciendo y apareciendo Tienes que esperar ahí el momento perfecto Como ha hecho el crack de Nerdy, ¿vale? Y ha pasado la lava perfectamente Si caes en la lava morirás Así que te, te irás de la mazmorra Y tendrás que eh, volver a entrar O esperarte el día siguiente para volver a entrar Depende de qué quieras hacer Si gastas de ámbar o no Entonces, eh, vale, siguiendo esto El siguiente punto, si no me equivoco Ya es lo de los cerditos Que por aquí va cogiendo cofres Va pasando pruebitas, perfecto y aquí está, lo del Daedon, siempre se me olvida. El Daedon, vale, chicos, como veis, estos cerdos se van curando y tal, tienen unos 7000 de vida, están a nivel 300 también. Te vienen también unas oleadas, también son un par de, de cerdos bastante grandes. Y eh, bueno, el caso es que tú los vayas matando poco a poco. Como ves, él ya tiene que, tiene que ir con un montón de agua porque siempre te vas quedando con set, un montón de munición. Si no me equivoco, aquí, como veis, aquí pone infinito y la vida nunca le baja. Eh, creo que es porque él entró con el admin y eh, se le quedó como bugueado. Pero bueno, si tú no entras con el admin y tal, eh, o con el console y tal, eh, lógicamente te va a ir bajando la vida y lógicamente no tendrás munición infinita. Y eh, va, a ser un, o sea, va a ser mucho más difícil y más complicado. Realmente el reto es complicado, no es tan fácil pasarse en las mazmorras. Y es un poco, es un laberinto. Tener en cuenta que cada semana irán cambiando los dinosaurios de dentro, eh, irán cambiando los cofres, irán cambiando los blueprints, eh, irán cambiando el recorrido de la mazmorra, así que no será lo mismo, será otro laberinto, cambiarán las cosas, o sea... Eh, cada semana, chicos, habrá nuevas cosas. Con lo cual, si tú quieres sacar algo, tendrás que aprovechar esa semana para sacar ese dinosaurio que tú quieres, que te ha gustado, o para sacar esos blueprints que, que tú quieres tener. Pues tendrás que estar cada semana ahí entrando día a día hasta que lo consigas. En fin, todo eso, chicos. Y eh, bueno, igual que el elemento, si quieres el elemento, tendrás que ir entrando cada día. Y todo eso, ¿vale? O sea que está bastante, bastante guay. Luego, eh, vamos a seguir avanzando. ¿no? Vamos a seguir avanzando, a ver cuándo mata aquí los de adedones. Que luego eh, ya es lo de los bosses O sea, realmente son eh, como dos. Ha ido por otro camino, de manera que no pasa por lo de las titanobas. Creo que el de, de, de las titanobas en Miranda. Aquí es cuando aparece el proctodon, como veis. Eh, encuentra uno. Ve, vais a, fijaros en lo que hace, ¿vale? Lo matan. Pero voy a avanzar lo, lo mata su compañera, si no me equivoco. ¿Lo ha matado ya o no? Vale, ahora lo mata, ¿vale? Y fijaros lo que hace. Lo que hace es coge el, el implante, ¿vale? El implante lo coge. Para que cuando salga de la mazmorra... Con ese implante lo pueda resucitar y salga en la isla. Saldrá igual que hemos visto ahora el Proctodon, ahí con sus colorcitos guapos. Y quedará muy chulo. Eh, vale, vamos a seguir por aquí. Ahora aquí ya es cuando llega. Fijaros que ya ha llegado aquí a lo de las voces ¿vale? Aquí cuando mata al Proctodon y todo el, el tema. Vamos a avanzar así. No tanto, quiero que veáis cómo entra. Aquí es cuando entra ya en la sala de los jefes. Como veis. Aquí entras a esta de los bosses, simplemente por pues, estaciones que vendrán aquí, boss pues, access y darle y ya está. Y entonces entrarás a uno de los bosses y se, y se activará. Como veis, este es el mapa, ¿vale? Este sería el final de la mazmorra, sería esta parte de aquí. Y está bastante, bastante guay. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Como veis aquí, ya ha entrado. Esto sería la sala de la. De, bueno, de, la, de los jefes, ¿vale? El jefe final. Está muy guay. Porque fijaros que eh, la sala es muy grande. Tiene un montón de cosas. Un montón de estructuras. Está muy bien decorada. Está muy guapo. Como veis, ahí está el Megapithecus. Que empieza a lanzarte unas rocas. Como veis, está a nivel. Eh, bueno, nivel 1, el Megapithecus. Pero tiene 86.000 86, de vida. Lógicamente tiene una escopeta muy cheta. Y por eso no le revienta fácil. Y porque además tiene lo del good console. Que fijaros que no se sale la vida. Pero eh, Claro, a ti te pierde eh, dos rocas y es que no lo cuentas, compañero. Pero, o sea, es muy, muy complicado. Realmente es muy difícil y veremos cómo, cómo conseguimos hacerlo. Sé que se está sonando el teléfono, pero ahora mismo estoy grabando, así que espere o que me vuelva a llamar, bros. Vale, eh, como veis aquí ya lo matan, ¿vale? El Megapithecus en sí te dan, o sea, cuando acabas ya te dicen que has, has pasado la mazmorra y que, bueno, eh, te dan un trofeo del Megapithecus. Que, bueno, ahora se lo darán, imagino. Y eh, aparte, fijaros aquí que hay tiempo, ¿vale? Aquí arriba, un minuto, chicos. Eh, cuando acaba el minuto, ¿vale? Es cuando te, te, se teletransporta a la isla. Así que tenéis que esperar. Y cuando acabe ese tiempo, pues te teletransportas te, te a la isla y tendrás todo lo que tienes ahí dentro. Así que por eso no hay ningún problema. Entonces, qué pesado el, el, el teléfono, en serio. ¿que, que me dejes de llamar, que No te voy a coger el teléfono. Eh, ok, entonces, seguimos por aquí. Vamos a ver cuando aparece, ¿veis? Fijaros aquí que es cuando aparece ya a, a lo que sería la isla. Vuelves a aparecer donde el obelisco. Y fijaros que ahora mirará en su inventario. A ver si mira en su inventario. Y tendrá todo lo que tenía dentro. A ver, bueno, ahora como veis, le costaba 5 más de llamar entrar. Ahí está todo lo inventario. Tiene el elemento, tiene el trofeo de Megapithecus. Aquí con su historia, tiene eh, esta llave y bueno, sirve para adentro, no es para volver a entrar. Luego tiene aquí todos los implantes que ha ido recogiendo. Todo esto, Chicos que ha ido recogiendo dentro. Todavía lo tiene. Así que está súper guay. Y ahora mismo lo que podría hacer es revivirlo. Y con eso, pues ya eh, tendría lo, eh, bueno, lo que quiere. Lo, el, el dinosaurio de, que ha conseguido dentro. Luego aparte tenemos aquí el tráiler. Uy Luego aparte tenemos aquí el tráiler, ¿vale? Que bueno, simplemente un resumito fácil. Aquí, como veis, es lo de los dodos. Como veis, esto es lo de la lava. Eh, todo esto de aquí es lo de los loots, lo de los cofres. Que también te van dando minutos. El, la escena final con el. Con el Megapithecus. Este de aquí, chicos, será otro jefe. Vale, es decir, que el próximo día, la próxima semana, cuando haya otra mazmorra. Seguramente se cambie de jefe. Y seguramente, en lugar de encontrar el Megapithecus, encontremos este de aquí. Así que bueno, irán cambiando. No os preocupéis. Esto es una, eric, una criatura de dentro de la mazmorra. Como veis, es un Raptor. Que fijaros que en, esta, en estas mazmorras de esta semana no había raptors dentro, o por lo menos yo no he encontrado ninguno, o no he visto que nadie haya encontrado ninguno. O es, seguramente otras semanas pongan otros animales, como por ejemplo el Raptor u otros cualquiera. Y eh, ahí pues podremos sacarlos y tener estas criaturas nuevas con colores tope de guapos. Luego, aparte, aquí está todo esto del T, que fijaros que hay cosas que todavía no han salido, que irán saliendo, que irán apareciendo en las mazmorras. Luego, aparte, en el chat han añadido el chat de Alianza, que lo está bastante, bastante bien. Y eh, bueno, aquí está lo del. Está esto de aquí. Y, y poco más, la verdad, poco más. Aquí estamos. Pues nada, chicos, esto es más o menos todo lo que hay en la actualización. Eh, Podría enseñar el Twitter, como veis aquí. A ver, voy a enseñar el Twitter. Eh, vamos a ir a playar. Vamos a ir a playar, chicos. Aquí. Y como veis aquí, estas son las noticias últimas que han dado. Bueno, esto es lo de eh, Dungeons, de jefes, criaturas, chon, eh, en todo esto de aquí. Esto es el tráiler. Luego, aparte de aquí, pues, tenemos que estuvieron, en... bueno, nada más Esto de aquí, lo importante, que está aquí Esto es lo que puedes conseguir esta semana en las mazmorras Que son el, bueno, el casco tech, ¿vale? El escudo tech, que ahora aquí no aparece, pero bueno, eh, ya, ya se lo imagináis Y el rifle tech Así que nada, esto es lo que puedes conseguir en las mazmorras sacándolo de, eh, de los cofres Así que nada más, chicos, espero que este vídeo os haya gustado Este vídeo informativo, no sé cuándo, uy, hemos durado 11 minutacos Espero que os haya gustado mucho este vídeo chicos, si es así pues podéis dejar un buen like, espero que os hayáis informado de todo, creo que no me he olvidado de nada, así que más o menos está bastante completo lo que sería esta pequeña guía por el Art 2.0, yo creo que es una muy buena actualización que estábamos esperando para celebrar el año de Art Mobile, que bueno ya tiene un maldito año, qué, qué pasará dentro de otro año, ¿Qué, qué es lo que sucederá, qué más cosas nuevas vendrán cada semana en las mazmorras, qué cosas habrán, qué pasará en la próxima actualización, pues no lo sabemos chicos. Pero seguro que hay cosas que nos sorprenderán cada día más. Así que nada, chicos, de verdad, espero que os haya encantado. Si así, pues, podéis dejar un buen like, si todavía no me conocíais, podéis pasaros por mi canal. Y si os gusta, suscribiros y activar la campanita. Y nada más, chicos. Recordad que hoy haremos directo en Twitch. A lo mejor ya lo he hecho cuando he subido vídeo. Pero bueno, si no, cada. Eh, durante cada día o cada dos días hago directo en Twitch. Así que, chicos, seguirme de Urban, ¿vale? Y luego aparte hago también directos aquí en el canal de YouTube. Así que activad la campanita para estar notificado de cada directo. Porque estamos con lo de la miniserie ahí a tope, que solo será en los directos. Así que nada, más chicos, espero que os haya gustado y nos. Nos vemos próximamente en un nuevo video directo. Adiós.